tardes, yo soy Benjamín Vega, pertenezco a la Orquesta de Cuerdas de Padre Las Casas en la novena región. Nuestra orquesta nació hace 4 años con el apoyo de la Fundación de Orquestas, el municipio de la comunidad, profesores y nuestros padres. Estamos muy contentos de estar acá y es por esto que hemos preparado estas obras especialmente para ustedes con el arreglo de nuestro profesor Jorge Barrera. Agradecemos a la Fundación por brindarnos esta oportunidad de presentarnos en este maravilloso escenario. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Elías Gómez. Tengo 17 años, toco contrabajo y me siento muy feliz de estar en este lugar. Pero llegar hasta acá no ha sido fácil. Han sido horas, días, meses, años de practicar música arduamente para que puedan sonar notas llenas, completas y armoniosas. También es un trabajo en conjunto, de apoyo, de solidaridad y de compromiso. Y es por esta razón que quiero agradecer a nombre mío y de la Orquesta de Puente Alto, a la Municipalidad de Puente Alto, como a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, porque sin su apoyo nada de esto sería posible. No seríamos la orquesta que somos hoy, que nació de la fusión de dos orquestas anteriores en Puente Alto y que en un año, 3 meses, logramos estar en uno de los escenarios más importantes de Chile, como es este, el Teatro Municipal. Me siento muy orgulloso de tocar en esta orquesta, no solo por los logros obtenidos, sino que también cada integrante se esfuerza cada día en ser mejor músico y también en ser grandes amigos, muy buenos amigos realmente. Personalmente, para mí, esta actividad es la más importante, porque es lo que dedicaré mi vida, es la compañera que siempre va a estar ahí, es lo que me motiva a seguir adelante y es por la razón por la cual todos estamos reunidos acá. Reitero nuevamente mi agradecimiento a la Municipalidad de Puente Alto, a los profesores, que sin su ayuda, su apoyo y su paciencia no podríamos ser los músicos que cada día progresamos más. Y también a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles por hacer posible estos encuentros. También un apoyo importante es la familia. Así que también quiero dar todo mi agradecimiento a la familia y a los padres. Porque si ellos no tuviesen fe en nosotros y no creyesen en nosotros, no podríamos continuar, no podríamos avanzar como músicos. Y también les quiero agradecer a ustedes por tener su grata presencia como público. Gracias.
Thank you.
Puente Alto. Buenas tardes, señoras y señores, público en general. Me llamo Jimmy Algueta Reyes, tengo 14 años, pertenezco a la Orquesta Sinfónica de Pica, que se encuentra en el interior de Pica, donde se producen los mejores limones de Pica. La orquesta me ha significado todo, porque me ha cambiado la vida y tengo un futuro mejor que puedo seguir creciendo como persona. Mis profesores han sido de gran aliciente para poder seguir preparándome, han sido mi mayor apoyo en los estudios en el transcurso de mi vida. Ha sido un gran honor estar en este gran escenario y en este gran teatro municipal de Santiago para mis profesores y mis compañeros. Muchas gracias.
Muy buenas tardes. He tenido el honor y la responsabilidad de dirigirme a ustedes, en representación de todos mis compañeros de la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Fernando, para manifestar nuestra satisfacción por la oportunidad de estar en este escenario, el más importante de Chile para las artes. Nuestra orquesta tiene 9 años de existencia, depende de la ilustre Municipalidad de San Fernando y contamos con un tremendo respaldo de nuestros profesores, en particular nuestro director, don Sergio Alvarado Miranda, quien siempre nos está motivando junto con las autoridades, particularmente el alcalde de nuestra comuna, don Juan Paulo Molina Contreras. Como niños y jóvenes, nos sentimos orgullosos de este maravilloso proyecto de las orquestas sinfónicas que se han expandido a través de todo el país. Gracias.